y me quedé súper choqueada porque vienen todos los señores con traje y nos dijeron, mira, Barcelona es, nosotros estamos vendiendo como si fuera un coche. Es que nos lo dijeron así, que siempre me he quedado grabado. Esto es del año 2000 o 2001. Miren, Barcelona es una marca, nosotros la vamos a vender porque hay que sacar dinero de esta marca. Y claro, al principio, cuando dijo eso, todos, claro, tenías 16, 17 años, 18, claro, ah, mira tú, claro, tenés un señor de traje de ayuntamiento y dices, pues este señor debe ser un crack, ¿no? Simplemente estás en primero de carrera y pensamos, qué listo, claro, van a hacer un montón de pasta. Claro, luego ahora lo ves, ¿no? 22 años después y dices, madre mía, se le ha salido de las manos, se le ha salido de las manos. Había muchas veces conciertos en casas ocupas o en centros sociales ocupas. Me acuerdo de ir a bastantes naves industriales, algunas en Barcelona, otras fuera. También recuerdo ir a Reif en el bosque. Bueno, la Reif en Barcelona, claro, la cogimos que éramos 20 años, ¿no? Llevamos. Y despertó nuestras vidas y estábamos en continuo aprendizaje de la vida. Y, creamos vivencias y experiencias nuevas. Donde yo me sentía alguien que podía expresarse libremente era pues en una raíz, ¿no? Llevar un botita de agua, tampoco es que he sido muy de pegarme super mega viajes, pero sí que me gustaba poder salir a la naturaleza, que la naturaleza en mi nacimiento punk también siempre estuvo muy presente, y las raves básicamente venían siendo lo mismo, la necesidad de crecer y expandir mi conciencia, mi estado físico en la naturaleza. Y eso me lo proporcionó también la música electrónica. Venía gente de Francia, de otros países, porque ahí ya estaba prohibido. ¿Sabes? Ahí estaba prohibido con sus sound systems. Llegaban aquí, en medio de un bosque, organizaban festivales de varios días. Aquí en Tres Chimeneas se instalaron para el tribe, ¿sabes? Que son amigos. Estaban meses. Ahí al lugar en el cual estaba abandonado, que no se podía entrar, y entrábamos apropiándonos, abrir espacios para la cultura, porque aparte de la música había arte, había performing, escenas de teatro, no solo la música, tampoco había una ley específica. Y claro, nosotros ocupamos una nave industrial gigante, y en el momento que tú estás ocupando estás cometiendo un delito. Pero cuando llegaba la policía y tenía que entrar dentro de la nave, estaba cometiendo el mismo delito que tú, ¿sabes? A ojo de la ley. Y claro, era lo que decíamos, que estábamos entre dos aguas, no sabían qué hacer, y veías los polis burlando por dentro de la fiesta, mirando a todo el mundo sin nada que poder hacer. Sí, es verdad, se crea como este circuito de open air, de free parties y demás. ¿Qué pasa? En el resto de Europa hay como una evolución. Muchos dicho que y artistas de electrónica que pinchaban en las grandes raves de los 90, ya están plenamente, o sea, surge un circuito de clubs que toma el testigo de todo esto. Y las raves quedan como un espacio para un reducto mucho más alternativo y radical, tanto, bueno, estética como musicalmente, que es todo el circuito tecnivalero, o sea, toda la gente que no, ni encuentra lugar en el circuito de clubs, ni tampoco les interesa entrar en esto. Experimentando con el mundo de la red, pues sí, era muy guay, podíamos montar nuestro equipillo, que era el pequeñito de la fiesta, pero la atención del público era otra. Y fuimos cambiando el rollo hasta que pegó el boom de los centros sociales ocupados, y con la gente de Neblina, que hacíamos bastantes cosas en esa época, pues nos empezamos a acercar a la Hamsa, conocimos al Piló también en aquella época, que también cantaba con nosotros algunas veces, y bueno, empezamos a colaborar con la Hamsa y tal, hasta que, en las casualidades de la vida, nos llevaron al Casal de Linardó. Y nada, ahora vamos un poco a hablar con algunos de las protagonistas, ¿no? Mismo cultura un poco, no sé si llamarle underground, pero cultura que no estaba en los sitios oficiales, ¿no? Y entonces es un poco de esa idea
surgió después de hacer este fanzine digital, este fanzine que es Fancilona, un fanzine de Barcelona, con muchas temáticas y muchas cosas que nos atravesaban en nuestra vida misma creciendo, ¿no? Desde la música, desde pues, talleres, exposiciones, lugares de encuentro y también, no sé, de hacer ese nexo también al final con gente internacional, ¿no? Porque cuando venía gente de otros lugares, pues muchas veces éramos como embajadores en Barcelona de cosas similares a las que hacíamos nosotros en otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, Alicia nos conocemos desde hace también como 20 años o así y ella es la fundadora del espacio Dudua, que originalmente fue también una tienda, ahora hablaremos, una tienda que pasaban muchas cosas, había conciertos, un espacio do it yourself y hoy en día sigue organizando el Festivalet y muchas otras propuestas dándole lugar a todos los creadores, creadoras de la ciudad. Entonces, no sé si ya, como no tenemos tampoco mucho más tiempo y somos muy habladoras todas. ¿Hemos acabado? Sí, ya hemos acabado. Gracias. No, vamos a hacer un poco un poco intro de cada uno, pero es muy difícil porque los currículums de los dos son largos. Así que, bueno, lanzo la primera pregunta, Johnny. ¿Estás enrollando? Sí, sí. Es que no lo he escrito. Bueno, yo lo que quería preguntar, primero a Johnny y después a Alicia, o al revés, pero bueno, vamos en la línea cronológica. ¿Cómo es que te viene la idea de cuando tenías, creo, 13 o 14 años, hacer tu primer fanzine? ¿Por qué se te ocurrió utilizar ese medio, no? Y por esa, no sé, era un poco ese paralelismo que hablamos, ¿no? Que hoy en día, por eso hemos hecho el taller también para las nuevas generaciones, un fanzine, pero ¿qué es eso? Un fanzine, fotocopias, tal, porque ahora hay internet, ¿no? Antes no había ni redes sociales, entonces cuéntanos. No sé si es bueno o malo, pero bueno. Es malo, ¿no? Es muy malo, porque al tener una licencia de escape para salir de... una cápsula que es un drive, te metes ahí dentro y no tienes funda de escape. Estás enganchadísimo. Enganchadísimo, toda la interacción. Todos con lo mismo, todos iguales. ¿Ves todas las niñas? Iguales, los niños iguales. ¿Quieres el micro? Bueno. Dale. Es muy complicado. No, nosotros antes podíamos escoger. Y hoy en día quien escoge es el algoritmo. Y es terrible. Es terrible que todas estamos. Todos estamos dentro de este sistema. Y creo que es muy mierda, porque ya no estás... Vale. Sube, la gente joven. Hola, em dic Abril, i bueno, soc de la Societat, aquesta última generació. Bueno, molts que coneixeu, i hi ha pares, òbviament, i bueno, molta gent que esteu també implicats, no? I simplement, bueno, m'ha sortit pel comentari aquest que has dit, que heu de tenir en compte que per la nostra generació és molt merda no trobar vies d'escap. Perquè això que parlàvem, que està ficat en una càpsula que és aconseguir a internet, és molt complicat sortir i no hi ha vies d'escap. No tenim fanzins, no tenim vies d'escap. I com surt això? A partir de drogues i alcohol. Hi ha molta gent de la meva generació que s'estava desdrogant perquè és divendres a discoteques, colant-se, liant-la. Dic, tio, si la vols liar, liar-la de forma guai. Posa't a pintar un mural por ahí. Fes cos guais amb els amics, no te'n vagis a emborratxar-te i acaba tirat en un calletó. És una merda. I jo com a persona que està dintre d'aquesta generació, m'estic veient arrossegat per tot això, que és una merda, perquè et sents com atrapat dintre d'un sistema i dius que els teus amics comencen a fer coses i et sents obligat a fer, perquè és com la pressió, no? Per exemple, parlàvem amb la pressió social i crec que costa molt com a jo, nena d'aquesta edat, d'aquesta generació, viure i sol he trobat un escap aquí, doncs amb això que parlàvem de fer manualitats, fanzins, spray, grafitis, amics que, bueno, a dia avui estem intentant fugir, no?, d'aquesta muntanya que se'ns tira a sobre. Molt bé! Ahí está! Mira, jo precisament, entre el que em preguntava el Fos i el que deies tu, jo tenia 13 anys, que un dia em vaig posar malalt i em vaig quedar sol a casa, els meus pares treballaven els dos, i sol a casa i avorrit vaig agafar la ràdio dels meus pares i vaig començar a donar-li voltes al dial, que segurament no saps ni el que és, donar-li voltes a la llibreta per trobar l'emissora que buscava i casualment la vaig trobar.
vaig trobar una emissora de ràdio que es deia Ràdio Pica, que era una ràdio pirata, una ràdio lliure, i em vaig tirar tot el dia amb aquella ràdio i a partir d'aquell dia em vaig enganxar a l'emissora i uns dies més tard en un programa que es deia algú de sirenes, ara no me'n recordo, Escuela de Sirenes, correcte, em vaig assabentar que hi havia unes revistes que feien els joves, els fans, els que els tenien ganes d'expressar-ho i òbviament no podien expressar-ho en els mitjans convencionals, i que hi havia una botiga al carrer Via Laietana, a la part de dalt, que avui en dia és Pau Clarís, que era la botiga de la revista Star, mítica revista de contrainformació, i que en aquella botiga es venien els fanzines que es feien a Barcelona. I no sé si havia arribat ja als 14 anys, o encara tenia 13, que un dia vaig sortir del col·le, em vaig anar a aquella botiga, vaig estar fullejant fanzines, vaig comprar els 4 o 5 fanzines que em van interessar, que eren Rompeolas, Radio Caroline, i no sé si hi havia algun més, i vaig decidir que jo ho volia fer jo, que jo amb els meus 13 o 14 anys volia fer un fanzine perquè tenia coses a dir, i hi havia, en principi era una qüestió, un nexe musical dels grups que no trobava, que no sentia les ràdios convencionals, que no trobava les revistes, i com que en aquells fanzines que havia comprat a la botiga Star hi havia un llistat de telèfons amb els telèfons dels músics de Barcelona, doncs vaig començar a trucar-los i a fer-los entrevistes. I així doncs vaig estar des del 82 fins al 89-90 fent fanzines, perquè era una necessitat exclusivament de bueno, com ha dit la jove companya al matí, Abril, com ha dit l'Abril, de necessitar un punt de fugida i de buscar-lo fins a trobar-lo. Tu has dit que tenies la botiga Star, tenies els telèfons, tenies referents en aquest sentit. Jo no tinc referents, jo nena que m'agrada fer coses per expressar-me, no sóc de vegades que no sento jutjada per part dels meus propis companys, però sempre m'ha agradat. És... Bueno, m'agrada visitar també des del meu punt de vista de desmanyat, però de bo que és molt complicat. Tu estàs fent això, tens algú d'estar, tens referents, tens magazins. Avui en dia, o sigui, tothom és igual, és molt complicat sortir del sistema. I els que intentem estar fora, és això que et dic, t'arrolla i tota l'estona. Jo el dia me'n vaig anar a grafitejar i ara, perquè tenia molta necessitat d'expressió, no? D'expressar els meus sentiments i com em sentia en aquell moment, perquè estava completament enfadada. I de camí, em vaig per agitar, em vaig trobar uns companys, de classe. Mig companys tots iguals, en les seves comunitats totes iguals, i em va començar a jutjar i a dir coses i escridassar. I és com, tio, en aquell moment va ser com... O sigui, estic a expressar els meus sentiments de manera creativa, en canvi d'anar a trencar coses com faríeu vosaltres, potser, en canvi de fer mal a persones, i em vaig sentir jutjada. I això ha fet que després, a certs moments, m'hagi plantejat, no, he de seguir pintant, està bé, està el que estic fent, està bé aquesta mètode del SCAP, hauria de reprimir-ho. No, són preguntes que ens fem als adolescents, no? De debò, està bé. Jo, amb 14 anys, em sentia com tu al col·le, i el que has de fer és seguir amb el que tu creus i tirar endavant. També és complicat tirar endavant. A la meva edat, a la nostra edat, és complicat. És molt complicat tirar endavant perquè hi ha molts moments on et sents que de caos. Sents realment que de caos, que dius és que no puc seguir perquè m'estic. No puc, hi ha molta gent en contra, hi ha molta poca persones que vulguin. És la meva neboda. No, és que estem tot i no un concepte molt important. Disculpa que rompa aquí el hilo conductor, si es que lo había. Estamos haciendo una catarsis colectiva. No, pero colectivo sí sería... Real, pero está bien, ojalá hubiera más jóvenes que pensaran. Es que lo sé, el punto es que los hay. Entonces, este legado, ¿cómo se transmite? O sea, más allá de que se haya hecho un proyecto como Fanzilona, que de alguna manera retrata y lo hace antes que nadie, como a modo de denuncia preventiva, de alguna manera, todo este legado, o sea, cómo se ilvana y cómo se transmite de una manera que realmente, hostia, es que lo que se ha dicho
en la pieza que hemos visto, en lo de la marca Barcelona, es terrible. O sea, a donde nos dirige es precisamente a donde seguramente ninguno de nosotros queremos ir. Entonces, esta gente es la que puede revertir la situación. Entonces, ¿cómo dotamos de un alfabeto, cómo dotamos de un lenguaje que sea entendedor? No sé si eso pasa por que estos fanzines tengan un QR y ese QR tengan que ir a buscarlo a los muros libres de no sé qué. ¿Cómo hermanar este lenguaje de calle, esta vivencia muy matérica y muy de calle, muy participativa, con esos nuevos lenguajes? Que al fin y al cabo nos los vendieron como nuevos lenguajes, como oportunidad y no como cárcel, que es lo que está siendo. Muy interesante, esto da para mucho debate en realidad, ¿no? Porque al final, de hecho, el proyecto Fanzinona iba de eso, de ser transgeneracional, ¿no? De aquí tenemos diferentes edades, de diferentes generaciones y atravesar, y al final mostrar también una cultura que existe y ha existido durante siempre, pero que no está en el foco mediático o en el foco del mainstream, digamos, ¿no? Entonces, un poco, como te decía Johnny, pues sí. Tu manera de expresar es pintar, pues igual que yo cuando tenía 13 años pintando y a día de hoy sigo, ¿no? Que al final uno nunca sabe cuando está en ese periodo de la adolescencia qué es lo que el día de mañana le va a deparar, ¿no? Pero sí que es verdad que con el internet o la presión social es mucho más diferente que cuando nosotros éramos de tu edad, ¿no? Entonces quería que Alicio también nos contara un poco por qué creaste el proyecto Dudua, por ejemplo, a qué te llevó a abrir ese espacio y a invertir, digamos, ¿no? tu dinero en... Que nos hables un poquillo de los orígenes, ¿no? Un poco que también venías, que cuando nos conocimos, que ya era la era digital, digamos, a principios de los 2000, pero ya estaba con fotos analógicas, con fotos en revelado y papel, entonces ya eras como un poco... Sí. Hola, importantísimo. Pues cuando tenía 22 años pensé que el futuro era digital, empecé a estudiar diseño digital y código y programación. Era un coñazo. A mí lo que me gustaba era serigrafiar, hacer ganchillo, coser, con las manos, que en realidad todos hacían. O sea, yo te hacía fotos a ti mientras tú hacías graffiti, luego nos íbamos a los conciertos, tenía una marca de algo, pero como no había. Bueno, no había internet, sí, pero... No había redes sociales. No había redes sociales, en internet tardabas, no sé, cargabas una web, te debías hacer la cena y volvías y te acabo de cargar. Entonces dije, no hay ningún sitio en Barcelona donde yo pueda vender mis productos, donde tú puedas vender tus fanzines, o sea, cada vez estaban cerrando todas cosas. Yo veía que en Estados Unidos había gente que tenía 23 y me decía, no, yo no me voy a quedarte yo. Pues tenía una galería de los 23. Yo pensaba que eso era para gente formada y que tenían así un montón de años. Y dije, pues nada, que necesito un local. Y nada, mi tía que me maja, que es funcionaria y soltera, me prestó, y no tenía hijos, me prestó un poco de euros. Yo no tenía ni idea de que era el IVA, ni los autónomos, ni nada. O sea, y encontré un local y le dije a mi familia, voy a hacer una tienda donde podamos vender fanzines y discos y muñecos canchillo y serigrafía y todo. Y me dijo, ¡ah, vale, guay! Y nada, encontré un local y nada, y luego digo, ¿what the fuck? ¿Y ahora esto? Y nada, a la piscina. Entonces dije, pues hacíamos, bueno, vendía muchos productos, pero porque no había ningún sitio. Y también, ¿te acuerdas de esa época? Para hacer expos tenías que ser de Nueva York o Suecia y ser muy guay. Pues eras de, no sé, de las Cors, no sé, no era guay, y no podías hacer ninguna expo. Y dije, pues si no la puedes hacer, pues la realizamos nosotros. Y hacíamos, como hice, bueno, no sé, digo nosotros, pero en realidad era yo sola. Hice 44 expos en 4 años y hacíamos todo, conciertos, concursos de pasteles de fantasía, presentaciones de fanzines, lo que fuera, pues pensé, total, soy yo la que paga el alquiler, voy a hacer lo que me da la gana. Y era muy guay porque ahí se juntó todo el mundo, pero realmente nació por la necesidad. Luego ya con internet ya... Ahora yo creo que ya es lo que decíamos antes, está todo saturado, hay tanta información, tanto, o sea, es como el algoritmo te enseña lo que te da la gana. Yo creo que siempre he pensado que he tenido mucha suerte en hacer en los 80 y no después, lo siento. Perdón, porque dije, vivimos en la era analógica real, tenemos la era de aburrirte y decir, ¿qué hago ahora?
pues no sé, cojo un papel y lo fotocopio. Ahora ya no se puede aburrir, no hay tiempo para aburrirse. Pero bueno, no quiero ser la yaya que critica las nuevas generaciones. Pero sí, básicamente lo abrí porque no existía. Y nada, lo pasamos muy bien, perdí mucha pasta, pero conocí muchísima gente del sector artístico y aprendí un montón. Y sigo con el proyecto, ya no es tienda, ahora son talleres, porque bueno, vino la crisis del 2008. Pero yo creo que lo que soy ahora y lo que hago ahora es gracias a todas las cagadas que hice al principio y todo el dinero que perdí al principio. Pero bueno, sí, aprendí muchísimo más haciendo esto que en toda la carrera. Pero bueno, como ahora si no tienes carrera no pasa nada, pues en realidad yo creo que tirarse a la piscina. Es que es eso, tirarse a la piscina. No nos enseñan a arriesgar. Tienes que currar, o sea, tienes que estudiar. ¿Para qué? Ir a una entrevista de trabajo y que alguien te dé un trabajo de mierda. No, créate tú un trabajo. O sea, lo que tú hiciste, Alicia, es, me recuerda completamente a lo que hicieron los amigos que en el año 1983 abrieron aquí la primera tienda de cultura alternativa que se llamaba Informe, primero en la calle Torres y Amat y después en calle del Carmen número 90. Y por un lado tenían un taller un taller textil donde hacían ropa, ropa diferente, ropa estrambótica, estrafalaria, que no se vendería en ningún otro sitio que no fuera Informe. Por otro lado, vendían todos los discos independientes de todos los grupos del Estado español que estaban saliendo en esos momentos, pero también vendían complementos. Es la primera tienda que hubo que